pareja de famosos tiene a un hijo y este desea formar parte de la fila de la farándula. Lo primero que muchísimas personas llegamos a pensar es que este pequeño o pequeña alcanzó su sueño debido a que sus papás lo ayudaron. Esto mismo está ocurriendo con Nina Rubín, hija menor de la conductora Andrea Legarreta y el cantante Eric Rubín. Después de su más reciente aparición en la telenovela ¿Te acuerdas de mí?, a Nina la han señalado fuertemente, asegurando que este papel lo obtuvo gracias a sus famosos padres. Ahora, este joven talento no se quiso quedar de brazos cruzados. Y aquí, en el Muro de la Fama, te diremos qué fue lo que mencionó. Aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A lo largo de este tiempo, demasiadas, pero en verdad demasiadas personas han llegado a pensar que Nina logró saltar a la fama debido a que es hija de la conductora líder del programa Hoy, además de que su padre es integrante de la famosísima banda Timbiriche. Sin embargo, ahora, a través de una entrevista, Nina Rubín quiso aclarar que en más de una producción, ella ha tenido que hacer casting, igual que todas las demás personas del elenco. Ella mencionó que le han dado uno que otro papel por su talento, no porque ella pertenezca a una de las familias más populares del mundo de la farándula en México. A través de una entrevista con el periódico El Universal, Nina declaró que ella no siente que por tener a estos padres tan famosos obtenga beneficios adicionales. Lo que tiene es gracias a su talento y nada más. Ella destacó que poco a poco ha logrado cumplir sus sueños, de la misma forma que sus colegas, trabajando. Con sus propias palabras, Nina Rubín mencionó: "No siento que sea más fácil o difícil ser hija de artistas, porque en todos los proyectos que he realizado he tenido que hacer audición. Ha sido fácil en el sentido que ahí tengo a mis papás para poder apoyarme y guiarme". Nina Rubín también mencionó que el proyecto ¿Te acuerdas de mí? Se convirtió en una escuela para ella, ya que antes de esto ella nunca había tomado ni una sola clase de actuación. Fue gracias a este proyecto que Nina tuvo la oportunidad de conocer a otros grandes artistas de la actuación, así como conocer sus emociones, tonos de voz, sentidos o la forma en la que quieres dar a conocer tu mensaje. De igual manera, esta famosa pequeña ha tenido participaciones en películas como Mamá se fue de viaje, donde compartió elenco con nada más y nada menos que su mamá Andrea Legarreta. Para el 2016, ella participó junto a Manolo Caro en La vida nada moral de la pareja ideal. La hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín también afirmó que ella no cuenta con ningún beneficio a la hora de conseguir algún personaje en algún proyecto, pero sí considera una gran ventaja tener a sus padres de su lado, los cuales la apoyan 100% con la decisión de su carrera, o sea, la actuación. Sobre esto, Nina expresó: "Esto es fácil debido a que mis papás me apoyan y me guían en esto, en lo cual ellos ya tienen una idea de cómo es. Lo veo fácil en el sentido que me apoyan". Nina mencionó que lo único complicado de todo este asunto ha sido compaginar los trabajos que tiene en los foros de televisión con la escuela. Sin embargo, mencionó que ella ha aprendido a lo largo de este camino muchísimas experiencias, debido a que ella no tiene una formación actoral. Para casi finalizar con su entrevista, Nina también comentó que con este proyecto a ella le dieron más ganas de aprender, por lo que probablemente en un futuro cercano la podamos ver en una de las más grandes escuelas de formación artística de México. En varias ocasiones se ha mencionado que Nina supo que quería ser actriz después de haber participado en el exitoso musical Anita la huerfanita. En ese momento fue su famoso padre quien le comentó que harían audiciones para este musical y que debía de participar. En el momento en el que ambos supieron que su hija quería tener una formación artística, ellos la apoyaron 100%. Nina hizo su debut con esa obra en 2015, para después participar en las películas que ya te mencioné. Por si fuera poco, su hermana mayor llamada Mía, de 16 años de edad, también está iniciando su carrera artística, pero en el lado musical, ya que ella desea ser cantante. Por si fuera poco, a través de redes sociales, muchísimos usuarios han estado pidiendo que Nina y Mía aparezcan en La Rosa de Guadalupe. Para la conductora Andrea Legarreta, esta fue una petición algo inusual, ya que de verdad fueron demasiados los comentarios a poner a sus hijas en esta producción, a cargo de Miguel Ángel Erros. Por ahora todavía no se sabe cuáles serán los proyectos a futuro que tenga Nina Rubín, pero seguramente la veremos muy pronto, ya sea en la pantalla chica, en la pantalla grande o en un teatro. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.